Y hoy en Colorín Este Cuenta seguimos en la escuela de brujas. Me vuelvo una bruja que les platicaré de las cosas que aprendo. Y para eso el libro de texto de las brujas de Editorial Edelvives es una enciclopedia maravillosa. Las selfies de brujas. Bueno, pues resulta que bailamos desnudas en el bosque, ¿sabían eso? Felices y contentas. Y vamos, pero cuando vamos vestidas de un traje negro y largo, como el que traigo puesto. Y te quiero decir que la voz, como somos medio primas de las sirenas, puede ser una voz seductora o no. Eso lo descubres según las circunstancias. Y esta melena larga, pelirroja antes, pero ahora mi color es el rosa. Y hasta mediados del siglo XX en Occidente nacieron nuestras abuelas brujas, ¿ok? Y llevaban el pelo suelto. Pero yo de colores, como puedes ver. ¿Y los colores de los ojos? Bueno, pues el color en la Edad Media de los ojos que simbolizaba el diablo era el verde. Y era un color maléfico. Por eso uso mis lentes verdes. De esa manera, soy toda una bruja. Y el sombrero puntiagudo, ajá, aquí está, con esto caído, porque nos encanta tener el pelo suelto y el sombrero ganchudo, pico para arriba, que nos dé el toque final. Y el espejo redondo, ¿saben por qué? Porque era el espejo de la bruja, el ojo de la bruja. Era como si la bruja los miráramos a todos. ¿Y qué crees? Para cerrar, te quiero contar que también puedes disfrazarte de una bruja azteca. Porque mira, para un Halloween aterrador, puedes disfrazarte de Chiabateto. Estos espíritus de mujeres muertas durante el parto, pertenecientes a la cultura azteca, se paseaban con jirones de ropa adornados con plumas y fragmentos de huesos y cráneos, además de tener la cara arrugada y pálida, y los brazos pintados de blanco. Merodeaban al acecho de víctimas, sobre todo niños. Para evitar su ataque, no olvides sus dulces favoritos, pasteles en forma de mariposa. Y espero que la clase de hoy de bruja te haya gustado. Hasta la siguiente.